Muy buenas noches. Hoy estamos a un mes de nuestra celebración de la gran fiesta del 24 de septiembre. Hoy es 24 de agosto y aquí estoy aportando con la intención de aportar un ladrillo más en tu edificación. Hemos estado hablando de la importancia del nombre. Los días pasados hablamos de que lo fundamental es que te renueves en el espíritu de tu mente. No importa si tienes un nombre excelso o un nombre sencillo como el mío. No es el punto. El punto es que te vistas, las vestiduras son las obras, como está escrito, con lino fino. Obras justas de los santos. Entonces, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, estoy mirando a otra cámara. Voy a mirar a esta que es la central. Entonces, mi amigo, mi hermano, mi compañero de viaje, has visto a lo largo de la escritura cómo hay una intervención divina para que Abraham se llame Abraham, o Sarai se llame Sara, o Israel se llamaba Jacob. Han cambiado sus nombres. El mismo Señor Jesús le cambió a Simón por Kefas, Pedro, etcétera, etcétera. Hay pequeños, medianos o grandes cambios. Voy a referirme a cosas sencillas. ¿Recuerdas cuando presenté un medallón que tenía aquí te lo mostré que tenía la letra allí, que tiene un valor numérico de 70, simbólico del cumpleaños del mes pasado? Pues con un pequeño cambio, pequeñito, tú lo miras. La diferencia que hay entre Ajin y Tsadi. La letra que tiene como valor numérico 90. Entonces, solo es un pequeño cambio. Si hacemos pequeños cambios en nuestra vida, tendremos grandes transformaciones. Ese es el punto. Ese es el mensaje. Te lo voy a mostrar de manera práctica. La otra cara de la moneda es, ¿conoces la enseñanza de que el estudio de la escritura pues, tiene o se puede expresar en cuatro niveles fundamentales, básicos o comúnmente entendidos o aceptados en su estudio, que son el Peshat, ya lo escribe esto? Peshat, Remes, Derashá y Sod, que nos habla de la profundización desde la superficie hasta lo oculto, lo simbólico, lo alegórico, lo escondido. Aquí está la perla de gran precio, para que la perla que encontraste y te gozaste, te edificaste. Pero encontrando los simbolismos o las alegorías también es una forma muy valiosa de conocer la escritura. Entonces, seguramente conoces este acrónimo que hay aquí. Peshat, P, voy a ponerlo en rojo para que lo puedas ver tal vez mejor. P. Estamos considerando el primer nivel, el estudio de la literalidad. Como dice un hermano panelista,
como está escrito, le gusta decir así, porque también figura en las escrituras que Jesús y otros personajes dicen así, entonces, como está escrito, yo también creo que lo uso. Entonces, PSHT, el Peshat. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño cambio, así como acabamos de presentarlo, de la Ajin al Atzadi, y el pequeño, sin cambiar nada, vamos, todavía no cambiamos nada. Entonces, esto es el Peshat. Peshat. Pero el pequeño cambio es que vamos a pasar esto que tenías de último. Vamos a suponer que esta es tu vida y para ti lo primero es la diversión o el dinero o la familia o lo que sea. Y de último, el Señor. ¿Sí? Aquí está. Esta es la cruz de Cristo, de último. Si pasas esto acá y lo borramos de acá, entonces lo que hasta donde hemos enseñado es que puedes quedarte aquí en un tipesh. Tipesh es literalmente algo como un tonto. Dice, pero no, como si pongo al Señor de primero, voy a ser un tonto. No necesariamente. Vas a pasar por tonto. Dice, ¿cómo? ¿Qué está haciendo usted leyendo las escrituras, oyendo esas cosas? Mira, alza tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. No, no, no. Punto es que lo que hicimos fue, si iniciaste aquí como un tipesh en tu peshat, iniciaste, pero continúas este movimiento, lo continúas. Entonces, al comienzo se te verá como un tonto, pero progresivamente llegarás a hallar la perla de gran precio. Vas a encontrar los tesoros ocultos en ti. ¿Qué es lo que está escondido en ti? Fundamentalmente, Cristo, que habita por la fe en tu corazón. Y cuando Dios revele a su Hijo en ti, toda tu vida va a cambiar. Y ya no serás más esto. Esta es la otra cara de la moneda. Claro, si te quedas en la literalidad y nunca desciendes, tontín, tontín. Pero si ese es el primer paso, y empiezas ahí a profundizar y a ir a encontrar, a escudriñar, a buscar, a inquirir, a indagar. Entonces, aquí adentro, dentro de ti, en la palabra, las dos, las cosas cambian. Esa es la otra cara de la moneda. Entonces, no te vayas a quedar como un tonto, sino que acepta que en un momento dado, me ha pasado, me pasa y me podría pasar. ¿Qué paso por tonto? Pero yo sé que mi Redentor vive. Y el tuyo también. Entonces, me equivoqué de cámara nuevamente. Feliz noche, mis amigos. Mañana nos vemos.